empezó a vivir en el año 57, prácticamente ya vino todo el mundo aquí porque había mucha necesidad de vivienda. Y una cosa, una peculiaridad es que, bueno, vino mucha gente inmigrante de muchos sitios de España a trabajar, sobre todo en las fundiciones de aquí alrededor. Había mucha industria de fundición, sobre todo. Pues eso es lo que. Sí, bueno, a ver, yo, es verdad que era un barrio inmigrante, como no, pero yo porcentualmente si estaríamos mirando, que no sé, nunca creo que habrá habido un estudio sobre esto, ¿eh? Pero yo creo que la característica sí que era un barrio obrero, ¿no? Aquí todo el mundo era obrero, eso sí, y pobre, sobre todo. Pero lo de inmigrante, aquí había muchos apellidos euskaldunes, no sé si verdaderamente este barrio era más, había más inmigración, por decirlo, que Juan Díaz o que se ha puesto. Diría que incluso no, pero bueno, que tampoco es una característica que importe mucho, ¿no? Sí que en un barrio había inmigración de todos los lados, extremeños, navíos. Pero sobre todo, y eso sí que era 100%, en un barrio obrero, aquí no había otro tipo de gente, ¿no? Que tendría los apellidos euskaldunes y había nacido abadiano, era igual, o sea, era obrero. Esa era la característica, sobre todo, ¿no? A destacar, diría yo. Y emigración, pues como en el resto, yo creo que como en el resto, mucho, pero como en el resto. Mi madre era abadiano y vino aquí con su familia, pues con su padre. Mi padre vino de Mendata, y como ellos sabían un montón, yo recuerdo que yo he dicho esto porque pienso en mi portal, por ejemplo, yo soy nacido aquí, y en mi portal yo creo que salvo, estoy haciendo memoria desde aquella época, pero salvo uno, creo que todos los demás tenían apellidos. Los candules, entonces. Y la característica diferente era que esto estaba alejado del casco, ¿no? Esto era una isla dentro del. Ahora mismo, con la avenida se ha unido y, bueno, las distancias aquí son cómicas, ¿no? Pero antes, desde Ezcurdi hasta el barrio del Matadero, que es como se le denominaba esto, hasta Esteban Bilbao, no había una casa. Entonces, esto era una isla, era una isla dentro de Durango. Entonces aquí, eso también, pues lo que hace es que el barrio tenga su propia vida, ¿no? Aquí tenía sus tres tienditas, la gente consumía en esas tiendas. Aquí, porque muchas veces entre nosotros hemos comentado, ¿no? La gente de aquí decía, vamos a Durango. Claro, te decía, ¿de dónde eres? El Matadero. O sea, parece que lo decías con orgullo. O sea, aunque éramos el barrio más pequeño, vamos a decir, en proporción, sí que éramos una piña. Y quizás lo que Chema dice, la distancia también nos hacía un poco independientes, ¿no? Otra de las características que tenía el barrio era de que aquí sí que lo que sí había era mucho pupilo. Explica las todo casas, sí, las casas, bueno, pupilos, se decía antes, pero bueno, son pupilos. En mi casa había dos, concretamente, y en la familia éramos tres hermanos y los padres, en una casa de 57 metros cuadrados, y metíamos los pupilos en la habitación. Dormíamos en una habitación entre los tres hermanos, los dos pupilos y mis padres, nada más. Y en cantidad de viviendas había pupilos. Los pupilos eran gente que venía de fuera, que le cogías, le alquilabas una habitación y ayudaba a pagar la renta de la vivienda. Y se daba mucho en aquellas circunstancias. Era muy normal tener pupilos en casa. Las casas casi estaban abiertas. Solíamos ir, había una televisión al principio del barrio, esto se me acordaba también, y íbamos a ver todo el mundo a esa casa de la televisión, de mayo, en Carna. Y todo el mundo, todos los críos, íbamos a ver ahí la televisión, porque había muy pocas, había una televisión o dos, las primeras televisiones que surgieron. Había vida de barrio, Y barrio. era una vida de barrio muy concreta. Adela, Sí. que había una señora que iba, bueno, eso es típico, ¿no? En euskera se dice Gobel y le hacían, iban allí a rezar y todo el barrio. Y eso era una institución esa mujer aquí en el barrio. Y me imagino que eso se da más en poblados igual pequeños o tal, que así en un barrio, ¿no? Se dará, digo yo, no sé, por decir algo, en Orobios, pues imagínate que se dé ese tipo de cosas a que se dé. Pues en un barrio, ¿no? Eso se daba. Había gente por sí misma que ya era como institución. Rossi, Rosángela, joder. Esa gente era una institución dentro del barrio.